Saludos, 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 buena. Saludos, guetorianos, buena. Ay, Dios mío, cuánta controversia. Me arreglame esta vaina que acabo de levantarme ahora mismo. Estoy durmiendo. Lo de ayer fue épico. Ayer Mondifé, o mejor dicho, el padrino primero, Mondifé. Dios mío. Saludo al padrino y bendiciones por ese brindis de ayer que fue todo un éxito. Saludo a Mondifé también por el trato y el amor recibido y el cariño del público, Dios mío. Que nosotros recibimos, principalmente yo, ese público guetoriano que donde quiera me ve activo conmigo. Vamos a esperar que los guetorianos, unos cuantos se conecten, para nosotros poder debatir, o más bien aclarar un tema. Damari Muñoz. Damari, gracias, mi amor. Excelente mujer, Dios mío. Esa mujer, Damari, vale oro. Señores, déjame ser un poquito breve, porque como quiera que sea, el que se va conectando lo va a ir viendo. Una vez más repito, gracias al padrino por el recibimiento, el respeto, el cariño y a todo su equipo de trabajo. Ayer otra vez repetimos 2 en 1. Nos fuimos para donde el padrino, teníamos un compromiso, resolvimos con el padrino y de allá nos fuimos entonces después para donde Mondifé Papá Guo. El final. Señores, ese gaga está buenísimo. Ese gaga está bueno. Y tanto Mondifé, Elvis, como su esposa siempre, y el cariño también de toda esa gente que se encuentran en esos lados, en San Isidro, que yo anoche decía en los videos San Cristóbal, no sé por qué lo asimilo. Siempre un buen trato, me siento en casa cada vez que voy a donde Mondifé, porque hay un cariño y un respeto mutuo. Pero el tema es lo siguiente: yo veo muchos servidores antiguos confundiendo a muchas generaciones de ahora sobre la bebida y el tipo de fiesta que tú le das a tu espíritu. ¿Qué sucede? ¿Por qué nosotros estamos equivocados? Muchas veces, hablando crudo, el que está roto, el que no tiene nada, dice: ah, no, yo le pongo una botella de Davagallo a mi ser porque yo soy humilde. Eso no es humildad, eso es pobreza. Usted es pobre. ¿En qué sentido lo digo? Porque, un ejemplo, si el espíritu te da casa, te da dinero, te da bienestar, ¿me entiendes? Porque dinero, tú puedes tener dinero y alocarte, pero el espíritu te da todo lo que él puede, o todo lo que él quiere. Tú lo logras a través del espíritu, primero Dios, después el espíritu. Y como un ejemplo, tú andas en una guagua, un ejemplo estoy haciendo, de 2 millones de pesos, con más de 3 millones de prendas, en prendas que yo sé muchos servidores, muy allegados a mí, mayoría tienen 2, 3 millones de pesos ahora mismo en prendas. Y como a la hora de tú darle un servicio a un espíritu, tú le vas a poner la bagallo porque tú eres humilde. O sea, tú, para darle de lo bueno al espíritu, tú eres humilde. Pero a la hora de tú vestir y andar a fanfarronear, tú eres caro. Entonces yo creo que la gente vive confundiendo la humildad con ignorancia. Y muchas veces con qué le digo, no sé ni con qué decirle. Porque si el espíritu a usted le da de todo, usted tiene que darle al espíritu lo que... Dice, la misma Biblia lo dice claro: Dios bendice al dador alegre. O sea, anteriormente, los sacerdotes, vaina Abraham, vaina Moisés, ellos faltaban, o sea, por agradecimiento le iban a dar algo
en holocausto, ¿qué ellos hacían? Ellos guardaban su mejor animal. Ellos lo guardaban, lo mejor de lo que ellos tenían en ese momento, ellos se lo guardaban para hacer sacrificio. Entonces así mismo somos nosotros ahora, los vivos de ahora. Y otra cosa, ustedes, mayoría de la gente, no pueden estar enfocándose. Ah, no, que en el tiempo de antes. Es verdad, ustedes tienen razón. Pero fíjense para que usted vea, mayoría de eso sabelo todo, incluyendo mi familia. Incluyendo mi familia. Mi abuelo que comía candela, mi abuelo que agarraba, cuando se le subía ese cel, agarraba y se metía en el bucán. Mi abuelo que sin tú avisarle, él sabía que tú ibas para tu casa. Él sabía que tú ibas para la casa de él. Porque eso es un come diablo. Eso es lo que más diablo es. Pero ¿qué pasa? No tienen el dinero que nosotros, la nueva generación, tenemos. Y me incluyo. Me incluyo. Lo que yo estoy usufruyendo de los seres, mi abuelo no lo gozó con todo y todos los seres que él tiene. Con todo y lo duro que él es. Yo no me comparo con la experiencia de mi abuelo. Yo no me comparo. Y los bienes que yo he conseguido, mi abuelo no lo ha conseguido. ¿Por qué? Son otras generaciones. Tal vez algunos pasos que mi abuelo tenía que dar, no lo dio por miedo. Con todo y que tú tienes mucho espíritu, hay muchas cosas que, que los seres dejaron de darle a mucha gente. Porque tenían miedo hasta de hacer un maní. Un ser venía en antes, te daba tres números, un ejemplo, una tripleta. Y en la mañana tú te levantabas y decías, no, yo no voy a jugar esa tripleta. Porque eso es de nada un niño mío que se quiere comer. Oye, qué ignorancia, y el ser queriéndote dar dinero. Pero la nueva juventud, con los estudios y con todo lo que se está viviendo ahora, vivimos de una forma diferente. Un ser me da tres números, yo me levanto temprano y lo juego. Pero anteriormente, vuelvo y le repito, yo escuché muchas veces los viejos decir, no, yo no voy a jugar ese número, porque va y fulanito se enferma. Va y fulanito tiene esto, va y fulanito tiene otro. Tenía miedo con todo y que ellos eran los come candela. Entonces, no crea que tal vez mi abuelo en su tiempo no quería ponerle una moe. Mi abuelo no quería ponerle un buen wiki a su cel. ¿Y quién no quiere dar lo mejor de sí? ¿Quién me va a decir a mí, tú andando con 5 millones, sea lo que sea que tú tengas? Entonces a la hora de tú darle al cel, tú vas a comprar la bagallo. No, porque mi cel es humilde, mentira. No existe ser humilde. Eso es mentira, sáquenlo de su cabeza. El cel te da de acorde a lo que tú tienes. Un ejemplo. Tú no tienes, tú lo que tienes es un bizcochito de 2 pesos. El cel te lo va a recibir porque el cel lo que quiere es que tú le sirvas. El espíritu te lo va a recibir con alegría, con amor. Pero si usted tiene para regalarle moe, para regalarle whisky y toda la bebida cara, el espíritu también lo va a recibir con mucho amor. Todo depende de acorde de lo que usted sea. Servidor, sácate de tu cabeza de que tú tienes que todo el tiempo darle lo peor al espíritu porque el espíritu es humilde. Eso es mentira. Los espíritus no son humildes porque no existe espíritu pobre. El espíritu lo que quiere es que tú le sirvas, que tú le adores, no importa la circunstancia que tú tengas. Entonces dejen de estar criticando que el que anda con prenda, que el que tiene buena jipeta, que el que tiene buena casa. Dejen de estar criticando esa vaina. Que mayoría de los sabelotodos murieron rotos, porque eran otro tiempo. Eran otro tiempo. Anteriormente usted tenía sacá y lo que usted iba con ese sacá que tú tienes, que era un come gente, usted lo que iba a comprar una comprita de 1,000 pesos y ya tú te hallabas que eso era gran cosa. Oye, sacá se metió allí, yo no pagué. ¿Y cuánto fueron? 1,000 pesos. Ahora usted tiene esa casa, acá le da casa, prenda, viaje, de todo. Te pone a viajar en el mundo entero. Entonces, sáquense eso de su cabeza. Dije, no, que ahora yo veo una balsa en mesa. Envidioso, sé. Envidia que usted tiene. Para hablarle claro. Envidia. No me diga a mí. Los seres son como los hijos. Mientras tú vas progresando, tú tienes que ir poniendo tus hijos bien. Yo no puedo estar bien, pregonar que yo estoy bien.
Y a la hora de celebrar un cumpleaños una hija mía, yo no puedo, porque yo soy humilde. Pero yo ando desbaratando wiki en la discoteca. Yo ando bebiendo y haciendo paqueteo. Que un amigo mío me llamó, no, dame, ven, ven, dame, coge para allá. Pero entonces en tu casa tú eres una mierda, escúcheme la palabra. Porque tú eres humilde. Porque tú sí tienes humildad, eso es mentira. Eso es tu cabeza, en tu cabeza que está eso. Vuelvo y repito, el espíritu no te manda a robar para tú darle. El espíritu no te dice a ti, no, tú tienes que ponerme en Moé. Me refiero a mi familia para que nadie se ofenda. Yo creo que mi abuelo, sí, la bebida más cara era McCalvel en el tiempo de él. Que hasta el sol de hoy eso es lo que bebe mi abuelo, McCalvel. ¿Quién te dijo a ti que tú no quieres dar lo mejor de sí? Los espíritus son como tus hijos, son como tu familia. Depende de lo que tú vayas teniendo, tú tienes que ir poniéndolo. Si usted está en buena posición, los espíritus suyos también tienen que estar en buena posición. Tú no puedes quedarte, ah no, tú quieres casa, tú quieres que el espíritu te resuelva, pero a la hora de resolverle, ellos son humildes de los años 2, cuando Cuca bailaba. Si una gente le prepara una mesa, es con su dinero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que ese espíritu no puede recibir wiki? ¿Quién te dijo a ti que no? ¿Dónde lo dice que un espíritu no puede recibir una mesa bonita? ¿Por qué todo el tiempo el espíritu a la hora de tu edad, tú tienes que ser mísero? Tú tienes que ser miserable. ¿Por qué? ¿Por qué él tiene que recibir lo peor de ti? Yo no entiendo. Yo quiero que alguien me aclare ese punto y me diga si yo estoy equivocado. Entonces, esa gente, eso envidioso, confunden a alguna gente. Ah, no, el espíritu es humilde. No, anteriormente, no es lo mismo. Mi abuelo nunca andó en un vehículo de un millón. Nunca, y yo ando. Mi abuelo nunca tuvo, vamos a decir, todo lo que yo vivo. Mi abuelo nunca lo vivió. Y es un come candela. Es un come candela, mi abuelo. Todavía ahora, hoy en día, hay sitios, para los que no lo saben, hay sitios que yo estoy. Y mi abuelo me llama, Giovanni, tú estás así, así, así. Yo le decía, abuelo, o tú hiciste esto y esto y esto, no lo hagas. Hoy en día, mi abuelo tiene 1000 veces más experiencia que yo. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es la maldita vaina de que todo el tiempo? No, que anteriormente. Ya son otras generaciones, ya eso pasó. De lo mejor de usted, que la Biblia lo dice claro. ¿Por qué menciono la Biblia? Porque fue de ahí que todo partió, fue de ahí que todo comenzó. Dios bendice al dador alegre. Hoy en día los brujos dan animales, es porque anteriormente los apóstoles que están en la Biblia lo daban. Mucha gente no lo sabe. Muchas cosas que nosotros hacemos en el mundo secular son parecidas al mundo espiritual. Son parecidos. No se lleven todo el tiempo sacando lo peor del espíritu. Ah, no, yo estoy bien, pero a la hora de yo dar mi fiesta, el espíritu tiene que comer. Tiene que comer lo peor porque el espíritu es humilde. Eso es mentira, sáquese de su mente. Usted es un malicioso, usted es un mañoso. Usted es un pasahambre. El espíritu, usted tiene que darle lo mejor, lo que usted pueda. Ahora, tú no tienes, el espíritu va a recibir el bizcocho de 200 igualito como recibe el de 3000. Pero si usted tiene para darlo de 3000, délo. Usted tiene para darlo de 5000, délo. Porque usted anda con prenda cara. Usted anda en buena casa. Usted tiene buena jipeta. Usted anda con buenos perfumes. Anteriormente, la gente... Te digo a ti. Tú ves una balsa de gente, ah, no, que fulanito come candela. ¿Y qué? Fulanito come candela, ¿verdad? Tú comes candela. Pero ¿cómo tú vives? Tú tienes dos pantalones. Ah, que fulanito sí sabe. Pero ¿cómo vive? Es que ahora mismo usted va de un brujo que está peor que usted. Que se revise. Este es el tiempo, es del dinero. Usted no puede estar sirviendo una vaina y está mísero. Usted no puede, usted tiene que andar bien. Usted tiene que andar responsable. Porque lo que tú tienes supuestamente tiene dinero. Entonces, ¿cómo lo que tú tienes dinero y tú andas roto? Eso era en antes, de que tú ibas de un brujo y el brujo tenía que estar desbaratado en una yagüita porque ese brujo sí sabe. Ya no. Ya no.
Eso ya es otro tiempo. En este siglo XXI no. Usted tiene que estar bien para yo saber que usted me puede ayudar a mí. Es igual, vuelvo y le repito, la vida secular es parecida con la vida espiritual. Si usted, un ejemplo, yo soy amigo tuyo y yo tengo menos que tú y tú tienes un problema, tú no me lo vas a resolver porque tú no tienes. Así mismo son los brujos de ahora. Así mismo son los brujos de ahora. Un brujo que esté roto pasando hambre no te puede resolver a ti. Dice, ah, no, ese sí sabe. Mentira, hombre. Si supiera, andara bien. Si supiera, tuviera de todo. Entonces, el brujo que puede darle mesa con Blue, como fui anoche a la casa de Mondifé, su cel tenía Blue, Gold, Moe, todo tipo de bebida. ¿Por qué? El tipo está bien. El tipo está bien, él tiene. El cel lo ayuda. Entonces, ¿por qué él tiene que darle lo peor? Ah, no, el lavagallo, porque fulanito dijo que el lavagallo. Eso es mentira. Eso es mentira. Sáquense eso de su cabeza. Yo fui donde el padrino, Anaísa estaba bebiendo Moé. Moé estaba bebiendo Anaísa. Moé. ¿Pero por qué Anaísa estaba bebiendo Moé? Al padrino, al ser humano, le va bien. Entonces, ¿por qué él tiene que guardarle un lavagallo a Anaísa? Wow, yo no entiendo, es que te da como pique ver tanto envidioso que lo único que saben hablar cosas negativas. Y se enfocan que el espíritu, cuando le conviene. Usted, si usted tiene para darle Moé, para darle lo que sea, déselo, que el espíritu lo va a recibir con mucho amor. Ahora, usted no tiene, vuelvo y le repito, el espíritu lo va a recibir. Pero usted tiene que dar de acuerdo a lo que usted tenga en los bolsillos. De acuerdo a lo que usted tenga, usted no puede estar dando vaina mísera. El espíritu no es miserable. El espíritu sí acepta que tú le des de acuerdo a lo que tú tengas. Pero sáquense esa vaina de su cabeza ya. Ya está bueno. Ya está bueno. De gente confundiendo gente. Ah, no, y uno quedándose callado. Yo me levanté. Esta mañana le contesté rápido porque yo estaba trasnochado. Pero ya basta de confundir a la gente. Dicen, no, que el espíritu que anteriormente. No comparen los tiempos de ahora. La generación pasada sabía más que nosotros, la generación de ahora. Yo he viajado casi el mundo. ¿Dónde ha ido mi abuelo? ¿Dónde ha ido? Entonces, lo que le digo, nosotros estamos sufriendo lo que hicieron los antepasados, porque estamos mezclados con estudios, estamos mezclados con otras generaciones, somos más gananciosos. Anteriormente los viejos eran humildes, no porque querían, sino no había mentalidad, no había inteligencia. Los espíritus tenían espíritu porque tenían, pero no tenían la inteligencia que tenemos ahora. Mayoría de los brujos andaban a pie anteriormente. Mayoría de los brujos. El brujo, ¿tú sabes lo que era el brujo anteriormente? El brujo era el que más mal afecté, el que más sucio llegaba a los lugares. Ya no, son otros tiempos. Usted es brujo el que llega con su verdadera grasa, con 3-2 millones de pesos de prenda. Es el brujo de ahora, el tiempo de nosotros. Nosotros estamos sufriendo cosas que no hacían nuestros antepasados, señores. Entonces, déjense esa vaina, diga no, que el cel yo tengo que poner lavagallo porque mi abuela ponía. Coñazo, perdónenme. Perdónenme la palabra, pero es que su abuela no andaba en un vehículo de 1 millón. Tu abuela nunca viajó. Tu papá, que era un come vidrio, nunca se subió a un avión. ¿Cómo se lo digo? Él nunca fue a un buen restaurante. Él no sabe lo que es casa y campo. Él no sabe lo que maneja una guagua, una jipeta, lo que sea. Él no sabe lo que tiene una casa de 2 plantas. Él no sabe lo que tiene un buen solar. Él era humilde. Repito, muchas veces por su propia ignorancia, porque los seres, como único podían ayudarte, era a través de los números. No había esa comunicación, esa vaina de y esa hambre de viajar que hay ahora. Entonces el ser te dejaba 3 números, tú los rechazabas porque tú entendías que era miedo.
El día que esa gente se soñaba, oye, hacía un pillé de 3 días y el ser venía, te dejaba un palé y te decían claramente, yo no voy a jugar eso, porque eso es que se va a comer uno de la familia. Oye, eso, qué ignorancia. Y ahora usted prende una vela de 5 y con una vela de 5 usted torsiona el ser, mira, yo quiero un palé, dame un palé. Dame un palé, que yo quiero un palé. Y usted lo juega, entonces sáquense de su mente. Son otros tiempos. Y nosotros ahora, esta generación, estamos usando y usufruyendo la herencia que nuestros ancestros nos dejaron. Yo estoy usufruyendo lo que mi abuelo, mi familia, mis ancestros nunca quisieron hacer. ¿Por qué? Hay estudio. Hay estudio, hay otra mentalidad. Hay otro pensamiento. A veces tú estás hablando con un abuelo tuyo o tu papá, tú lo respetas, es porque son mayores que tú, porque muchas veces no es que saben más que tú, no es que han vivido más que tú. Entonces, si yo estoy equivocado, yo quiero que me saquen de duda. Quiero que me saquen de duda. Saquen de esa vaina, dejarse confundir de la gente. Mayoría de esa gente que vienen a postear y hablar vaina, pagué esto. Ah, no, que yo vi que tal, qué sé yo qué. Envidia que tienen, no tienen la fuerza para hacer lo que hace el otro. Entonces, si el otro lo hace, es porque puede y porque ha recibido. Es porque ha recibido muchas cosas de ese espíritu y ese espíritu lo ayudó y él quiere darle con amor. Él quiere darle porque él puede. Sáquense esa vaina de anterior, ya son otro tiempo. Diablo. Todo el tiempo una tiradera, pues ya no, que ahora los brujos andan en prenda. Tienen que andar emprendado. Tienen que andar emprendado. Porque son otro tiempo. Mi abuelo tal vez tenía la posibilidad de ir a Estados Unidos. Mi bisabuela también, porque ellos eran como candela. Ellos eran como vidrio. Pero eran otras visiones. Anteriormente tú hacías una fiesta hasta porque tu hijo se enfermaba de fiebre. Tú no tenías la inteligencia de llevarlo al médico. Porque eso era lo que se vivía en ese tiempo. ¿Que los espíritus son otros? No creo. Son los mismos espíritus, pero no había esa tecnología. Mi abuelo nunca tuvo un teléfono de 50 mil pesos. Eran otro tiempo. En antes se brujeaba para qué. Para yo hacerle daño a fulanita. Ah, no, dame hacerle daño a fulano que vive al lado mío. O déjame prender y hacer un prillé que yo debo un maní, porque la zafra no me fue bien. No estamos en la finca. No estamos en la finca, estamos viviendo otro tiempo. Entonces ya déjense esa vaina de que, ah, no, que fulanito. Todo el que se pone a hablar vaina, envidia que tiene, no es maná. Usted tiene para darle 5 vacas a su espíritu, déselo, que él lo va a recibir con amor. Ahora tú no tienes, tú lo que tienes para darle un chivo, dale el chivo que él también va a recibirlo con amor. Pero da pena y da vergüenza que tú viviendo bien, teniendo todo, el espíritu dándote de todo, y tú a la hora de servirle, tú le sirves un disparate, agua de azúcar. Tío. Y ese tipo del Facebook de Santa Marta, que posteó la cosa, yo lo bloqueé. ¿Por qué lo bloqueé? Porque ya yo sé quién es. Y aparte de que yo sé quién es un Facebook falso. Entonces nosotros dijimos que íbamos limpiando. Ya usted sabe, mi gente. Bendiciones. Y no se dejen engañar de esos falsos profetas. De esos falsantes. Que tú vas a su casa. Tú vas a su casa. Y no tienen un vaso para darte agua. Entonces el otro que tiene, que puede darte y puede cumplir con su espíritu como se lo merecen, ellos viven criticándolo. Bendiciones, me despido. Giovanni Gueto en la casa. ¡Rompe!